Saludos, bienvenidos a Defensores. Martes 21 de abril. Dentro de dos días, el próximo jueves 23 de abril, aparte de celebrarse San Jorge, patrón de Aragón, también se conmemora el Día Internacional del Libro. Por eso hemos querido dedicar este programa a los escritores, aquellos que con su pluma dan vida a personajes y también a historias que a veces se ven incluso superados por la realidad. Conoceremos la obra de Benito Pérez Galdós, que en su serie Los episodios nacionales dedicó una de esas novelas, la sexta novela, a Zaragoza, al segundo sitio, a la cruenta batalla que entonces se vivió. Pero no solamente hablaremos de escritores y de libros del pasado, sino también del presente. Nuestra defensora de hoy lleva más de 30 años escribiendo novelas, cuentos, ensayos, toda una vida dedicada a las letras. María Ordovás nos la presenta con este perfil. Vital, soñadora y en constante búsqueda de su identidad, Soledad Puertolas es desde hace años una de las escritoras más prolíficas de nuestro país. Nació en Zaragoza en 1947 en una casa muy cerca de la Plaza de los Sitios, un lugar que todavía hoy le trae recuerdos de los juegos de la infancia. A los 14 años se trasladó junto con su familia a Madrid. Allí estudió periodismo y ciencias políticas. Ha vivido en Noruega y Estados Unidos. Ha dado clase en la universidad. Ha trabajado en editoriales, en comunicación y en instituciones culturales. Pero su pasión por la literatura había tejido en ella unas ramas desde la infancia que no la han abandonado nunca. Obtuvo el premio Sésamo en 1979 con su novela El bandido doblemente armado, y a partir de ahí no ha parado de recibir reconocimientos por su obra, una labor en la que plasma su visión del mundo y ve a la vez la realidad desde otros ojos, los ojos ajenos de sus protagonistas que son al mismo tiempo los suyos propios. El año pasado publicó su última novela, Cielo nocturno, en la que explora los recuerdos del pasado. Actualmente prepara otro trabajo. Es ante todo una escritora que le gusta lo que hace y disfruta de su tiempo al máximo. Sociable y rebelde, es sobre todo un amante de la vida. Soledad Puertolas, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Acabamos de ver en el vídeo, se fue a los 14 años de Zaragoza. Sí. Lleva más tiempo viviendo fuera de Zaragoza que en esta ciudad. ¿Se sigue sintiendo aragonesa? Bueno, es que aquel primer tiempo, de los primeros 14 años de la vida, desde luego te marcan, ¿no? O sea, que son los descubrimientos de tu vida siempre van a estar contaminados por aquellos, por lo que conociste al principio de todo. Así que aquellos 14 años son enormemente valiosos. ¿Se siente aragonesa todavía? Muchísimo. Incluso yo he leído en su página hoy, en alguna otra entrevista también, que dice que se alza en portavoz de Aragón. Bueno, tanto como eso no lo sé. Yo no, en general no me alzo en portavoz de nadie, pero desde luego me siento enormemente afín a lo que podemos denominar lo aragonés, esta sensación de tierra seca y a la vez prometedora, y que buscamos cosas, a ver lo que sale de aquí, ¿no? Yo creo que me siento completamente afín a este paisaje y a esta manera de ser. El pasado octubre la Fundación Zaragoza 2008 le concedió la medalla de Defensora de la Ciudad junto a otras cuatro mujeres. ¿Cómo recibe este galardón? Pues primero con sorpresa y agradecimiento, porque tampoco me siento ninguna heroína ni ninguna defensora así a ultranza de nada, y en el momento, pero vi que todas las premiadas, las medallistas, vamos a decir, pues estaban en la misma situación que yo, con lo cual nos quedábamos todas como abrumadas por esto que se nos había concedido. Y bueno, que yo creo que también es típico de este carácter nuestro, ¿no? Que tampoco perdemos la cabeza por los premios y los honores, sino que más bien lo miramos diciendo, bueno, ¿qué he hecho yo para merecer esto, ¿no? Y yo creo que eso nos unió mucho, y la verdad que tengo un recuerdo maravilloso de ese día. Sí. Claro, porque además vino aquí para recibir, sí, la medalla. ¿Cómo transcurrió, sí, la jornada? Fue genial, la verdad. O sea, fue a la donde están las heroínas enterradas, y en la Plaza del Portillo, y fue una ceremonia pues como muy popular de la gente del barrio, y hubo como una especie de recreación de lo que fue la lucha contra los franceses, y bueno, pues era todo un espíritu pues muy de barrio, ¿no? Y nos sentimos todas como muy metidas en la historia de la ciudad, y como que la habíamos empezado como con más distancia, como sucede, ¿no? La vida nos va distanciando de todo, pero de repente te encuentras que tienes este vínculo y lo agradeces muchísimo, muchísimo, te sientes parte de algo, y eso realmente no siempre pasa.
porque además le concedieron esa medalla, voy a leer textualmente, por su papel cultural que tiene en la actualidad, su trayectoria creativa y ejemplar para todos los zaragozanos. Decía que no esperaba esa medalla, pero ¿es consciente de que usted es una figura ejemplar a tener en cuenta? Pues no, la verdad, porque si uno es consciente de que es ejemplar, pues se queda horrorizado, ¿no? O sea, no me considero ejemplar de nada, pero bueno, te lo dicen y de alguna manera, pues lo agradeces como todo elogio, pero bueno, yo ejemplar no me siento, lo que me siento es ligada a esta ciudad y ligada a lo que representa. Ha escrito muchos libros a lo largo de su vida, ha recibido muchísimos premios, pero ha sido en el último que publicó, en 2008, Cielo Nocturno, cuando habla de una ciudad de provincias que tiene un río, recuerdos de Zaragoza. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento de su vida? Bueno, yo creo que es que hay un momento en la vida en que te preguntas ese pasado tuyo, ¿no? Esa niña que fuiste, esa joven que fuiste, aquellos primeros años de tu vida, ¿dónde están, no? Y quieres indagar, entonces, bueno, mi manera de indagar es la ficción, o sea, que yo creo un personaje que tiene mucho que ver conmigo, invento una ciudad que tiene mucho que ver con Zaragoza, una ciudad con río, sin embargo, me concedo pues, la libertad de, en vez de que sea la basílica, le llamo la catedral, o sea, porque enriquezco o cambio y transformo, como sucede con los sueños, ¿no? La literatura tiene mucho que ver con los sueños, con las transformaciones de los sueños, y es tan verdadera como los sueños, ¿no? En ese sentido. Entonces, la realidad ya la conozco, y la realidad ya sé lo que es, o no lo sé, pero lo que quiero es investigar a través de la ficción, porque es mi manera de ser, mi manera de estar en el mundo. Y entonces, sí, en Cielo Nocturno, pues en este momento he sentido la necesidad de recrear lo que es el pasado, dando mucho mío de una niña que más o menos la novela empieza como unas rememoraciones, hacia los 5 años empieza, y dejarla en un momento crucial de la vida, que son como los 24 años cuando termina la universidad. Siempre aquí para mí es Zaragoza, una Zaragoza de los sueños, ¿no? Sin decirlo, porque no tengo ninguna necesidad, pues está ahí y vale para cualquiera que haya vivido en una ciudad pues que no sea Madrid o Barcelona, ¿no? Una ciudad importante como es Zaragoza, pero que no es la ciudad de la capital, ¿no? Y bueno, para mí ha sido como entender lo que ha sido mi vida desde otro punto de vista. Porque ¿qué recuerdos guarda de esos 14 años que vivió aquí en Zaragoza? Bueno, son tantos, que yo lo que he querido en esta novela era condensarlos y sacar algo como de mi identidad. Recuerdos, yo es que cada vez que vengo aquí, a mí me encanta venir a Zaragoza, me encanta, y hoy que hemos estado en la Plaza de los Sitios, y que era como para mí el patio de mi casa, porque yo nacía unos pasos y todas las mañanas, hasta que empecé el colegio, pues me llevaban a jugar a la cuerda, ¿no? Entonces, que era el juego que teníamos en ese momento las niñas, ¿no? Y claro, pues es como el territorio que tú has conocido primero, ¿no? Te ves allí, y no es que yo piense cuando voy allí como era yo de pequeña, sino que, bueno, me siento como que estoy de un escenario conocido. Es muy agradable, es una sensación muy agradable. Cuando te has ido de un sitio y vuelves, y de alguna manera eso todavía tiene sentido para ti, yo creo que es de las sensaciones más agradables que hay, la verdad. ¿Alguna vez ha pensado que hubiera sido de su vida si no se hubiera trasladado con sus padres a vivir a Madrid? Sí, muchas veces lo he pensado. Y de hecho, mi última novela, En Cielo Nocturno, es lo que he tratado de hacer, ¿no? O sea, en vez de que la protagonista, como yo hice, se hubiera ido de Zaragoza a los 14 años, yo la protagonista la mantengo aquí, porque aunque no digo, pues para mí es Zaragoza, y luego ya toma la decisión de irse cuando ya tiene 24 años. Y yo ese tiempo en que la veo vivir aquí, pues la observo con curiosidad y de alguna manera supongo que he vivido a través de ella lo que no viví. Bueno, pues Soledad, seguimos hablando de Zaragoza, pero Zaragoza en los sitios, Zaragoza hace 200 años, y es que los dos sitios de Zaragoza inspiraron a muchos escritores. Uno de ellos fue Benito Pérez Galdós, quien en su serie Los Episodios Nacionales escribió su libro Zaragoza, un libro que mezcla ficción y realidad y que tiene como telón de fondo el segundo asedio de la ciudad. La gesta de los sitios de Zaragoza ha servido de inspiración a escritores y literatos casi desde el mismo momento en que acabó la epopeya,
pero uno de ellos destaca sobre los demás. A finales del siglo XIX, Benito Pérez Galdós decide escribir toda la historia reciente de España en forma de novela. Comienza con Trafalgar y muy pronto llega a la Guerra de la Independencia para acabar con la Primera República. Galdós planteó 5 series de 10 episodios, el sexto de la primera serie lo dedicaría a los sitios y llevaría el nombre de la ciudad que resistió hasta el final por su independencia, Zaragoza. Lo que hace Pérez Galdós es trabar todos sus episodios a través de varios personajes. Gabriel de Araceli, que es el personaje de la primera parte, de los primeros años del siglo XIX, llega a Zaragoza cuando ya han acabado ese primer asedio y, en consecuencia, la parte fundamental de la novela de Pérez Galdós Zaragoza es precisamente el segundo asedio, porque no es una novela aislada, es una novela que está dentro de un grupo de novelas, donde está Trafalgar, donde está el 2 de mayo, donde hay otra serie de novelas. Por tanto, no es una novela cerrada, sino que es una novela en la cual el protagonista viene de otra parte, aparece en Zaragoza, participa en el segundo asedio y después seguirá sus andanzas, ¿no? Por eso el meollo de la novela de Galdós está asentado en el segundo asedio. El contexto en el que Galdós escribe su novela en 1874 tampoco es un remanso de paz. 60 años después de la Guerra de la Independencia, España vuelve a pasar por una etapa de incertidumbre política. La Primera República acaba de derogarse y la restauración de la dinastía borbónica crea un clima de confusión ideológica. Es también la época del romanticismo, de la exaltación del valor del pueblo que se plasma en el arte y en la literatura. Algunas páginas de Zaragoza están llenas de esa literatura realista, pero también con un pozo tremendo de romanticismo, de épica nacional, porque Galdós escribe en 1874, evidentemente, aunque se refieran a hechos de 1808 y de 1809, pero no puede olvidar que está escribiendo en un momento determinado, en un momento en el cual España está en una de las situaciones más convulsas de su historia. Galdós escribe Zaragoza desde una doble perspectiva. Por un lado, presenta al pueblo anónimo como héroe indiscutible de la gesta y protagonista de la novela. Por otro, ensalza la heroicidad de la ciudad, de los defensores, destaca la importancia de la unidad y la valentía de un pueblo que lucha por su independencia. Pero lejos de fabular sobre hechos heroicos, Galdós se documenta de forma exhaustiva para lograr la mayor fidelidad de su obra con la realidad. Consulta documentos y literatura de la época, periódicos, archivos y también planos de la ciudad, grabados, dibujos y gran cantidad de material gráfico. Esas descripciones que hace Pérez Galdós en sus novelas, en el caso concreto de Zaragoza, sobre los edificios, la destrucción, las calles, están perfectamente documentadas porque responden a planos de la época. Era una auténtica reconstrucción que hizo de Zaragoza a partir de los planos que le envió el ayuntamiento, y obviamente planos sobre los sitios, sobre la destrucción de Zaragoza y sobre la propia ciudad había muchísimos. Aunque tratándose de una novela, el escritor se permite licencias literarias. Muchos de los párrafos de Zaragoza se asientan en hechos históricos, en documentos y en datos, pero Galdós introduce además personajes ficticios que conducen la obra por las calles de la ciudad sitiada y se encuentran con los personajes reales de los sitios. Galdós mezcla muy bien ficción y realidad, también que a veces es difícil saber qué hay de realidad, qué hubo de ficción en cada una de las novelas de Galdós o en cada uno de los párrafos de las páginas de la novela Zaragoza. En realidad, cuando Galdós introduce un elemento de ficción, un elemento literario, un elemento de su imaginación, de su fábula, de su creación, no chirría con la historia. No chirría con la historia porque lo que hace Galdós es contarnos lo que ocurrió en Zaragoza entre 1808 y 1809, y cuando introduce elementos de ficción, esos elementos de ficción no alteran la historia. En cierto modo, la novela de Galdós es una especie de diario del día a día en Zaragoza. Por tanto, todos los hechos que ocurrieron, las batallas, la batalla de las Heras, la batalla en el Coso, la toma de Zaragoza por los franceses, la capitulación, todo eso es verídico. Lo que hace Galdós en cuanto a licencia literaria es introducir unos personajes y hacer que se muevan en la historia sin que chirríe esa historia. Con los episodios nacionales, Benito Pérez Galdós se convierte en el gran novelista español del siglo XIX. La resistencia de la ciudad en los sitios es, en la obra de Galdós, la epopeya colectiva de todo el pueblo zaragozano. Bien, pues una historia, Soledad Puertolas, esta de los sitios de Zaragoza, que tiene todos los ingredientes para convertirse en una interesante novela. Desde luego. Lo que pasa es que hay que tener un Galdós que lo haga tan maravillosamente como lo hizo. La verdad que es fascinante lo que hizo Galdós con todos los episodios históricos, ¿no? Porque no es nada fácil, ¿no? Como que bien ha dicho Corral, ¿no? O sea, el mezclar la realidad y la ficción y hacer una novela. La Zaragoza es fantástica, o sea, Zaragoza de Galdós, como Trafalgar, es de los grandes, ¿no? Los dos grandes episodios para mí, desde luego. Cualquiera, pero son, no en vano, hablamos más de ellos, ¿no? Porque tiene este personaje maravilloso, protagonista, que te mete dentro, que siempre tiene algo personal,
y es que te lo describe todo, la verdad, es de una capacidad que bueno, tenemos mucha suerte de tener estas novelas escritas por Galdós, desde luego. ¿Y a usted no se le ha ocurrido nunca el escribir una novela que tenga como telón de fondo un pasado histórico como este? No, desde luego, no estoy dotada para esto, no. Yo creo que esto que acabamos de oír ahora, de la documentación, el saber, el ser fidedigno y tal, no, a mí es que de verdad, al revés, o sea, yo trato de no ser fidedigna, porque a mí lo que me divierte es lo contrario. Soy enorme admiradora de Galdós y lo he leído y disfruto con él y lo leo, y sobre todo lo he leído muchísimo porque es que es apasionante, ¿no?, lo bien que lo hace. Pero es que, si es que tengo algún don, no lo sé, sería casi acabar con esas cadenas a la realidad. A mí me gusta el romper, ¿no? No soy de archivo, no soy de investigación, soy de proyección personal hacia el exterior, ¿no? En vez de que el exterior llegue a ti, el interior llegue a lo demás, lo cual no es ni bueno ni malo, es lo que tengo, ¿no? Es lo que tengo que ofrecer. ¿Utiliza más la literatura para soñar más, y evadirse? Hablaba antes de los sueños. Más para soñar, sí. No tanto como evadirse, porque tanto no se evade los hechos reales, porque los reinventamos de alguna manera, como los sueños, ¿no? La evasión es una palabra que se abusó mucho de ella y yo no acabo de entenderla. Pero sí, es que los sueños son también realidad, ¿no? O sea, ¿dónde está la verdadera evasión, ¿no? A veces nos metemos en la realidad para evadirnos de otras cosas, o sea. Pero sí, lo mío va más a la invención y no ser fidedigna, porque, bueno, tiene que haber de todo, ¿no? Tiene que haber de todo y estoy más interesada en eso. Ahora, más interesada yo personalmente, pero no como lectora. Como lectora, desde luego, me lo paso estupendamente leyendo a Galdós, desde luego, ¿no? Sí. Porque usted, como lectora, ¿qué es? ¿Cuáles son esas joyas literarias que tiene en su casa? Hay muchísimas. En esto soy, y además, soy muy amplia como lectora. Porque, bueno, desde luego tengo el Quijote, que creo que, bueno, esto sí que es verdad, que allí sí que es el modelo de la novela donde prima la fantasía y los sueños, ¿no? Yo creo que es un modelo de literatura que para mí es el modelo, para mí personalmente, ¿no? El héroe que quiere imponer los sueños sobre la realidad. A mí eso me fascina, o sea, a mí eso me parece que es como la mayor ambición del ser humano, ¿no? El decir, yo aquí dejo mi huella, como sea, aunque me pueda la realidad, pero yo lo voy a intentar. Eso es la lucha de Don Quijote, ¿no? O sea, él lo transforma todo. Y yo creo que no hay en la literatura universal, por lo menos que conozcamos, ¿no?, algo tan potente, ¿no?, como Don Quijote. Y de hecho la influencia que ha tenido en toda la literatura es enorme, porque es el prototipo del luchador contra la realidad, ¿no? Y yo me siento enormemente afín a esa batalla que quizás se pierda, pero que merece la pena, ¿no? Y bueno, en ese sentido nos abre un camino donde cabe todo, ¿no? Donde cabe todo. Entonces, bueno, sería mi prototipo, y a partir de allí pues disfruto con cada cosa que leo, porque, bueno, de alguna manera reconoces enseguida un libro amigo, ¿no? Tú abres un libro y sabes que te va a ofrecer algo. Hay unos que no y los cierras, pero siempre hay algo, siempre hay una persona que te está comunicando algo. Verdaderamente, para mí la literatura es un sistema de comunicación que tenemos los seres humanos más allá del conocernos personalmente. Porque la vida te da algunas oportunidades para conocerte, y te da muchas, la verdad sea dicha, conocemos a muchas personas a lo largo de nuestra vida, pero a lo mejor no las que hubiéramos escogido, y las podemos escoger a través de los libros. Mira, ahora que ha dicho El Quijote, es un gran clásico de la literatura española, pero estoy ahora pensando en esos jóvenes que muchas veces se ven obligados a leer esos libros, claro, en el colegio, y no saben apreciar realmente, bueno, lo que están leyendo. Bueno, es que no pueden apreciarlo. Es que yo, claro, esto ya nos meteríamos en una conversación sobre la enseñanza, sobre la educación, la pedagogía, todo esto. Verdaderamente es que obligar a leer El Quijote a mí me parece un disparate, o sea, yo no lo haría jamás, no lo haría, pero bueno, yo menos mal no tengo ninguna responsabilidad política, porque yo no la quiero, aunque por supuesto que tengo todo el derecho a tener mis opiniones y a exigirla, ¿no? Pero sin embargo, pues es muy duro y para mí muy difícil decidir qué deben de leer los niños, ¿no?
Me gustaría que la literatura fuera un descubrimiento y no una asignatura, ¿no? Entonces, sí que me gustaría, a mí personalmente, y creo que lo exige de alguna manera la literatura, otro tipo de acercamiento, que no el de la obligatoriedad. Y desde luego el Quijote no me parece un libro apropiado para leer, para obligar a leer, no. El Quijote lo tienes que descubrir y quizá a una edad más tardía, no durante la primera juventud, no. Me parece que es un héroe que no lo puede entender un niño, porque es ya una persona de 50 años, es una persona ya mayor, es una persona que ha vivido y que se está inventando una vida a partir de que ha vivido ya una vida. Eso no lo puedes dar a compartir a un niño. A lo mejor lo puede descubrir, sí, pero no sería lo lógico y lo normal. Así que yo, bueno, yo estoy en contra de la obligatoriedad de la lectura, la verdad. Pues continuamos hablando de libros. En este caso les vamos a presentar a la persona que era considerada como cronista de los sitios de Zaragoza. Nos referimos a Faustino Casamayor. El conocimiento que ha llegado hasta nosotros de los sitios de Zaragoza se debe en gran medida a las fuentes escritas y gráficas que realizaron los contemporáneos de los asedios. Conocemos las ruinas de Zaragoza y el aspecto de algunos de sus héroes gracias a los grabados de Gálvez y Brambila. Las cartas y los documentos de los dirigentes de la guerra nos dan la visión más política del conflicto, mientras que sabemos del día a día de los defensores por los cronistas de los sitios. Uno de ellos fue Faustino Casamayor. Este zaragozano y alguacil de la Real Audiencia de Aragón escribió durante 52 años una crónica de la vida cotidiana de Zaragoza. Es el principio fundamental de él cuando escribe. Yo escribo para que esto no se pierda, para que se recuerde. Es un motivo fundamental y que le da motor a su vida. Una crónica que consta de dos obras, Años políticos e históricos de las cosas particulares ocurridas en la imperial y augusta ciudad de Zaragoza y los sitios de Zaragoza. Dos obras fundamentales para el conocimiento de los dos asedios de la ciudad. Casamayor vivió los sitios de primera mano y fue consciente del importante papel que jugaba la ciudad. De forma voluntaria y privada, anotó día a día la resistencia de Zaragoza frente a los franceses. Él se da cuenta que estos momentos, el asedio, el que entre en Zaragoza, la inmortalidad por la bravura de sus habitantes, por la defensa contra un imperio, contra un ejército tan importante como el napoleónico. Zaragoza ha resistido, Zaragoza es conocida en todo el mundo y él decide hacer una crónica aparte, una crónica que se centra día a día en ese periodo, lo que va de junio hasta que se levanta el sitio en agosto, el primer sitio, y lo que va desde noviembre, él empieza su segundo diario, hasta que capitula la ciudad. Él así le da una relevancia especial, quiere que se reconozca ese mérito. Sin embargo, se sabe que la redacción completa de sus diarios fue posterior a los sitios. En 1820, el general Palafox quiere escribir sus memorias y, conocedor de la labor de cronista realizada por Casamayor, le pide información sobre los sitios. Se piensa que es en ese momento cuando Casamayor pone en orden sus anotaciones y redacta una crónica especialmente creada para el general, en la que modifica y acentúa algunos elementos que solo podrían entenderse con una redacción posterior a los hechos. Habla del nombre tan famoso de Palafox. Mientras está en los sitios, Palafox no es famoso, es reconocido después. En esos detalles vemos que él lo elaboró con posterioridad a los hechos. Sabemos que Casamayor pasaba los días de asedio anotando las idas y venidas de defensores y sitiadores. Sin embargo, no sabemos si él mismo tomó parte activa en la batalla. En su diario sí que dice, y se abandonó todo por la defensa de la ciudad. Ahí podemos pensar, bueno, si se abandona todo por la defensa, en algún momento pudo intervenir. Lo podemos suponer, pero claramente él como defensor no aparece. Es un cronista, está ahí recogiendo datos, anotando, pero como defensor, es decir, yo he estado defendiendo, yo aparezco en esta lista, no se puede decir. Tras los sitios, Casamayor continuó su trabajo en la Real Audiencia con una Zaragoza bajo el dominio francés. Se cree que la nueva autoridad francesa no tuvo conocimiento de las crónicas de Casamayor y que éste se cuidó mucho de hacerlas públicas, llegando incluso a esconder sus escritos. Durante este periodo de ocupación, Casamayor continuó escribiendo la crónica de la ciudad, pero se aprecia un cambio de actitud que tiene que ver con la supervivencia. Él va anotando, va diciendo, observa, comenta, en algunos casos alaba,
y cuando se van los franceses, él sigue en esa misma línea, vuelve a estar nuestro rey, o sea, digamos que él mantiene siempre su lugar al sol, se adapta a las circunstancias, no es crítico. Cuando se van los franceses dice, y al final nos libramos de los enemigos, sí, cuando se van. Historiadores e investigadores utilizan cada día estas crónicas como fuente fundamental para conocer los sitios de Zaragoza. Faustino Casamayor cumplió los objetivos con los que comenzó a escribir sus diarios. 200 años después de los hechos, los zaragozanos no han olvidado la resistencia de su ciudad frente a Napoleón. Faustino Casamayor, Soledad Portola, que quiero que sepas que es, lo tenemos sus libros como oro en paño ahí arriba en nuestra redacción. Ah, qué bien, qué bien. Soledad, hablábamos de esa lectura del Quijote, de otros sí. grandes clásicos, forma parte del Instituto Cervantes, del patronato. ¿Qué es lo que haría usted para fomentar la lectura? Pues yo haría como muchas reuniones de lectores, ¿no? De comentar los libros de una forma libre, sin tener que sacar unas conclusiones como un, dos, tres, cuatro, sino como mucho más libre de revivirlas, de que cada cual pensara mucho más libre, ¿no? No un territorio donde haya un canon, sino que cada uno encuentre el libro que le gusta, por supuesto, ofreciéndoselos y fomentándolo. Porque claro, las cosas las tienes que ofrecer, porque si no, no están ahí, ¿no? Pero un territorio más de creación que de asignatura, ¿no? O sea, que es difícil porque eso implica un entusiasmo por parte del profesorado que es muy difícil exigir, pero que, claro, se echa muchísimo de menos, porque cuando uno topa con un profesor o una profesora de literatura con entusiasmo, pues el alumno se entrega y, de hecho, gente que descubre la literatura ya a una edad, a una cierta edad, en clubs de bibliotecas, pues lo pasa, pero fenomenal. Dice, ¿qué he hecho yo toda mi vida sin leer? Dicen, esto me lo han dicho a mí. Entonces, pero bueno, le digo, bueno, pero lo has descubierto. Dice, sí, sí, menos mal, porque acceden a otras personas, ¿no? No es lo mismo hablar que leer. No es lo mismo tener esta comunicación oral entre las personas que la comunicación escrita, es que es una comunicación como que te cala mucho, ¿no? Y encuentras unas afinidades e incluso unos contrastes, por lo contrario, ¿no? O sea, es decir, otros puntos de vista que te penetran de una manera mucho más profunda y más suave a la vez, ¿no? Entonces, sí, yo creo que por fortuna, en ese sentido, aunque soy pesimista con el sistema de enseñanza de la literatura, sin embargo, soy optimista con la edad de en que uno se puede incorporar a la lectura. Da igual, no es tiempo perdido. No es dice, bueno, ya es un lector que se ha perdido. No, no se ha perdido. Los lectores no se pierden. Los lectores son, es tanto lo que la literatura da, el libro da, que en cualquier momento una persona que no ha leído nunca puede entrar en la lectura. Eso está clarísimo para mí, entonces porque lo he comprobado. Entonces eso es, claro, es un motivo de optimismo. Animamos por supuesto a todos a que lean y que esos libros que se atragantaron durante el colegio... Ahora no es que se vayan a atragantar, es que les van a dar un horizonte maravilloso. O sea, que se metan en los retos del pasado, porque a lo mejor es el momento ahora, sí. Me gustaría ahora que me hablara, Soledad, de esa librería café-bar que no sé si todavía la tiene, no la tiene, que es El bandido doblemente armado, sí. En Madrid. No sé si ahora la regenta su hijo, ¿verdad? Mi hijo. Bueno, pues este fue un proyecto que la verdad que lo empezamos con muchísima ilusión y seguimos, aunque yo no sé hasta cuándo se podrá mantener, porque claro, es un proyecto de hacer un lugar donde se vendan libros y hay una selección de libros muy escogida y como muy, con mucho criterio, porque claro, lo que hoy tenemos en las secciones de librería de los grandes almacenes, que es el prototipo donde más se venden libros hoy día, pues allí es simplemente las cifras de más vendidos, ¿no? No es el criterio de alguien que haya leído, que le guste, en fin, una selección. Que no siempre lo más vendido es lo mejor, ¿no? Y no siempre, algunas veces puede pasar, tampoco vamos a demonizar todo esto, ¿no? Pero bueno, no siempre, efectivamente. Entonces, quisimos hacer este proyecto, ¿no? A la vez un local donde tú puedas tomar un café, una copa, charlar, oír música.
Y bueno, pues en eso estamos. Lo que pasa que es un momento muy crítico con respecto a los libros, ¿no? Porque el libro está sufriendo un proceso de transformación y parece que está a punto de desaparecer. Entonces, pues quizá el negocio también, no lo sé. O sea, estamos en el aire, ¿no? Pero bueno, también es parte de la gracia de la vida. Bueno, sería una pena, ¿no? Sí, bueno, yo creo que no hay que ser nostálgico. Yo creo que hay que adaptarse un poco a las etapas de la vida. No, mi hijo que lleva esto, pues es un librero vocacional y además el escritor también, que es lo que más le gusta, y bueno, comprende que todo esto es circunstancial. Entonces tampoco te puedes aferrar a algo si la sociedad de alguna manera no lo asume, ¿no? Pero bueno, como te digo, estamos en suspenso. Bueno, con esos libros además que conocemos a veces también historias reales de personas anónimas que son y siguen siendo héroes, como hace 200 años, me estoy refiriendo al clarinetista agradecido. Es verdad. Esa novela que escribió, bueno, es un relato corto. Un relato corto. ¿No? Sí. Que, a mí me gustaría que me hablara de esta novela, que es una historia sí, real. Bueno, pues esto fue una propuesta muy concreta de una clínica, y que me hacen esta propuesta de un caso de un trasplante de hígado entre vivos, que es una cosa que para mí me pareció en principio una cosa tremenda y que no me veía yo capacitada, precisamente por lo que comentábamos antes, que yo soy más de inventiva que de realidad. Y precisamente por eso pensé que era un reto, ¿no? Y porque en la vida también hay que aceptar retos. Y luego a mí la parte de nuestras necesidades como seres enfermos, como seres que necesitamos cuidados y todo lo que implica la salud, eso me interesa mucho porque creo que no lo tenemos en cuenta, ¿no? Entonces, cuando me hace una propuesta así de una clínica, digo, pues me voy a interesar en esto, ¿no? Y bueno, fue verdaderamente para mí una experiencia el manejar la dosis de realidad y la dosis de ficción, efectivamente. Y tengo que decir que al final, y lo dije y lo comenté a todo el personal, predominó la ficción, porque yo soy escritora de ficción. Y entonces me tuve que inventar un personaje, que tuve que pedir permiso a todos los seres implicados, porque yo con la realidad no me manejo bien. Yo necesito siempre un elemento extra. Y si no lo tengo, no veo la luz. Y todos lo entendieron muy bien y de alguna manera creo que les gustó. Bueno, pues continuamos ahora con los héroes del pasado en este caso, y es que hoy les vamos a presentar a Juliana Larena, una defensora del primer asedio de Zaragoza, y es en ese momento además cuando adquiere una curiosa habilidad. Esta es su historia. Juliana Larena nace en Ejea de los Caballeros en 1790. Hija de un abogado de las Cinco Villas, Juliana crece en una familia acomodada y recibe una buena educación. Tras la muerte de su padre, cuando Juliana contaba 14 años, la familia se traslada a Zaragoza. Durante el primer sitio actúa como enfermera, asiste a los heridos desde primera línea de fuego y les acompaña hasta el hospital. En el segundo sitio tiene un papel relevante en la defensa del Reducto del Pilar, situado en la actual Glorieta de Sasera. Abastece a los hombres de municiones y alimento que lleva todos los días desde la Puerta de Santa Engracia hasta el Reducto. Pero Juliana cambia pronto su labor de avitualladora por otra algo más curiosa. Ajena al peligro que supone, se especializa en la recogida de las granadas que los franceses lanzan contra el Reducto para devolvérselas antes de que exploten. Realiza una gran labor limpiando el Reducto de proyectiles hasta que el avance francés obliga a los defensores a abandonar la posición y retirarse al interior de la ciudad. El general Palafox le concede el escudo de distinción por su valor y una asignación vitalicia. Una vez acabados los sitios, regresa a Ejea, donde se casa en 1819 con un militar de Úbeda, Juan Toral. En 1922 vuelve a Zaragoza, donde permanece hasta su muerte en 1835 a causa del cólera. Bueno, Soledad, vaya con Juliana. Es maravillosa, ¿no? O
sea, esta habilidad de coger la granada, lo que sea que le mandaban, digo una granada porque es mi lenguaje, ¿no? Y poder luego devolverla, esto, esta sí que es una heroína, ¿eh? Es una antes heroína de que porque, explote. Claro, porque es que defiende a los tuyos de la explosión y utiliza la misma arma para devolverla. Bueno, ¿qué más se puede pedir? La verdad que es fascinante esta mujer. Esta es la heroína que ha elegido, ¿cuál es el motivo? Pues yo creo que en su misma originalidad, ¿no? Parece una cosa tan distinta. Y una mujer también en Cinco Villas me gusta mucho. A mí toda esa zona de Aragón, pues es algo que está muy ligada a mi vida también y a todo lo que son estos lugares, estos pueblos como ese Gea, tan desérticos y a la vez este atractivo que tienen de que aquí pasan cosas, ¿no? A mí la vida de esta mujer, y una vez que se casa, a mí me gustaría saber más de esta mujer. Ya voy a ver si voy a seguir investigando con esta mujer. Porque... Vamos a hacer que ahora se interese por los sitios de Zaragoza. Sí, es que es una mujer que ya no el protagonismo que tuvo, que es impresionante, sino luego qué fue de su vida, ¿no? Esto me gustaría saberlo. Incluso luego le puede dar para una novela. Bueno, no lo sé, pero a lo mejor me vale para mí, ¿no? A lo mejor vale para mí, sí. Soledad, como yo decía antes, a lo largo de su trayectoria ha recibido muchísimos premios, pero en 2003 recibe el de las Letras Aragonesas. ¿Es este un premio especial? Pues sí, desde luego. ¿Que es su tierra la que le reconoce? No, desde luego, más siempre dicen que tu tierra en general no te reconoce y que en tu tierra, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y lo cual pues tiene cierta lógica porque te conocen tanto y estás tan próximo que no te pueden ver con distancia, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente todo lo que viene de tu tierra tiene una valoración mucho mayor, como de la familia. El abrazo de tus padres es el más valioso, ¿no? O el de tus hijos, ¿no? Mucho más que el de un desconocido que te felicita por lo que sea por la calle, ¿no? Entonces, lo próximo, porque cuesta mucho reconocer lo próximo, entonces, y ya no es, en esto no estamos hablando de reconocimiento, sino de cariño para mí, ¿no? Lo que significó eso para mí, pues fue pues sentirme como reconocida en mi vínculo, ¿no? Y para mí eso sí que fue sentimentalmente pues como una especie de apoyo, ¿no? Que te da. Porque además es que usted es una escritora muy galardonada y muy premiada a lo largo de su carrera. Bueno, no lo sé, yo tampoco creo que eso es tan importante, ¿no? Sí, he tenido algún premio, pero hay muchos escritores y hay muchos premios, o sea que tampoco hay que exagerar lo de los premios. Es algo que te viene o no te viene. Si vienen, son estupendos, y si no vienen, pues fatal. Pero vamos, que no hay que hacerle mucho caso, ¿no? Pero cuando vienen, maravillosos. O sea, yo creo que hay que aceptarlos, pero nunca buscarlos. Y no hay que darles más importancia a lo que tienen, la verdad. Esa es mi filosofía, y yo creo que en realidad cualquier persona que lo piense un poco es lo sensato, me parece a mí. Ahora, eso sí, agradecerlos mucho, porque da mucha ilusión, es como una sorpresa, es una recompensa que te dan, ¿no? Pero si no puedes vivir la vida pensando que te van a recompensar, la recompensa la tienes que tener tú de alguna manera, gustándote lo que haces y buscándote tú la manera de pasarlo bien, ¿no? Ahora, si te viene desde fuera, pues es que no te lo esperas, ¿no? Eso es estupendo. Bien, pues ahora continuamos sabiendo qué es lo que pasó en los sitios de Zaragoza. En concreto, ¿qué ocurrió tal día como hoy hace 200 años, el 21 de abril de 1809? El 21 de abril de 1809, muchos religiosos zaragozanos abandonan la ciudad siguiendo la orden dictada por el mariscal Junot, que pretendía extinguir la mayor parte de los conventos de la villa. Con esta orden, el mariscal francés proyectaba además hacerse con los bienes de las órdenes religiosas zaragozanas. En estos días hay mucho movimiento de tropas francesas que se dirigen hacia Valencia. Alrededor de 6.000 soldados pasan cada día por los alrededores de la ciudad. Siguen muriendo gran cantidad de personas víctimas de la epidemia de los últimos meses. En estos días comienzan los funerales de los difuntos de las últimas semanas. Los cadáveres se entierran en las fosas comunes de Santo Domingo y Macanaz. Bien, pues eso es lo que sucedió hace 200 años. Soledad, hay quien la califica a usted de escritora comprometida, porque defiende muchas causas. ¿Esto de dónde viene? Pues no lo sé, la verdad que yo no sé cómo me califico, o sea, que no sé, causas pues las que me parezcan que haya que defender, ¿no? Tampoco me considero una persona
No sé, estoy tan interesada en la creación y en la invención que si me ofrecen la posibilidad socialmente de apoyar algo, pues es salir también de mi pequeño mundo, que aunque quiero que sea enorme, es pequeño, ¿no? Entonces, si me ofrecen la posibilidad de apoyar una causa, pues por supuesto que una causa que yo considero justa y necesaria, pues por supuesto que lo hago. Pero no, no hay que exagerar, yo soy una persona que me dedico sobre todo a la creación y a escribir, la verdad. Escribir libros, novelas, pero también hace colaboraciones, por ejemplo, sigue vinculada a Zaragoza a través de Heraldo de Aragón. A mí me encanta esta colaboración, no depende de mí, sino de ellos, ¿no? Pero me gusta mucho el pensar que una vez al mes aparece como una voz mía allí y en mi ciudad, y entonces lo pienso mucho y digo, ¿qué digo ahora? Porque es como es un diálogo que yo tengo con esta ciudad, y es muy poquita cosa, pero es como un día al mes que yo digo algo a Zaragoza, entonces me hace mucha ilusión, la verdad. Bueno, Soledad, estoy segura que sus lectores estarán deseando saber si está trabajando ya en un próximo libro. Pues sí, claro, estoy terminando y aquí este final a lo mejor se prolongará, porque los finales son muy lentos, ¿no? O sea, es el principio del final, ¿no? Y sí, es un libro de relatos en el que me han surgido una serie de heroínas, ya que estamos hablando de defensoras y de heroínas. Son defensoras de sí mismas, estas, no de Zaragoza, sino de sí mismas. Y son mujeres que son acompañantes, son compañeras de viaje de un marido, de una amiga, de un amante incluso, o sea, hay de todo, hay una variedad humana de mujeres enorme. Pero van de acompañantes, van de compañeras de viaje. Y sin embargo, este viaje que van porque, por favor, ven conmigo, en fin, que van de personaje secundario, sin embargo, pues de repente es su viaje, es su momento. Y bueno, me han surgido una tras otra y ya están todas ahí, ya tienen todas sus historias y me falta como este toque final que ya veré, porque también te cuesta desprenderse de eso, desprenderte, ¿no? Pero bueno, ya están, ya me están diciendo adiós, así que enseguida yo creo que esto estará, sí. Bueno, pues con este anuncio pasamos ahora a la segunda parte del programa, y es conocer a Soledad Puertolas en un minuto a través de nuestro cuestionario de defensores. ¿Preparada, Soledad? Pues esto es lo que más miedo me da, esta segunda parte del programa. Pero es muy sencillo, preguntas cortas, respuestas cortas. Eso es peor. Un sitio de Zaragoza para perderse. ¿Para perderme en Zaragoza? Pues el río, la ribera del río. Un libro de cabecera. El libro del desasosiego de Pessoa. ¿Plato preferido? Bueno, el sashimi japonés. Aquí me pongo un poco exótica en esto. Sí, original. No, es que me gusta mucho. ¿No saldría de casa sin? No saldría de casa sin las llaves de casa, que a veces me ha pasado. ¿Antes de acostarse siempre? Bebo agua. ¿Una canción? Una canción. Ah, Bob Marley. ¿El fin de semana es un buen momento para? Ay, descansar. Descansar y cocinar. ¿La familia es? Lo más cercano. ¿Centro o periferia? Periferia. ¿Un vicio? La periferia. ¿Y una virtud? Una virtud. Estar. Estar. Bueno, Soledad, pues hemos llegado ya casi al final del programa. Le queremos regalar este libro sobre los sitios de Zaragoza, con toda la historia de lo que sucedió entonces, para que lo lea, para que se acuerde de nosotros. Me acordaré. Muchísimas gracias por haberse trasladado desde Madrid para estar hoy con nosotros en Defensores. Encantada, de verdad. Muchas gracias. Y muchísimas gracias también a ustedes que cada semana nos ven. La próxima cita, ya lo saben, que será el próximo martes a las 10:30 de la noche aquí en ZTV, que les recuerdo que ya emitimos en TDT, en el canal 31. Ya lo saben, será el próximo martes a las 10:30. Hasta luego.